Gaining positions of power or influence is possible for anyone if you know you're willing to work hard enough and to face the challenges. There are more challenges and more barriers for women. It was very much the case when I was coming up, but I never took no for an answer, and I never thought there was a door that I couldn't open, and I was always prepared and ready to take on any risk or any job or any opportunity. La mujer es la principal demostración de que el miedo se vence a diario. La mujer es la que le toca afrontar las situaciones más crudas y más difíciles. La parte de creer es dejar de decirlo y empezarlo a aplicar, como he tratado de hacerlo, tanto como líder comunitaria, como una madre que ejerce una influencia sobre unos empresarios jóvenes que son mis hijos. Cuando hablamos de reconciliación, nos referimos a trabajar desde las regiones, por y para las regiones. Entonces es muy importante también tener en cuenta de que si yo quiero construir paz, yo tengo que pensar cómo piensa el joven, cómo piensa el negro, cómo piensa el indígena. Solamente desde ahí es que yo puedo construir paz. Entonces yo creo que si estamos hablando de un proceso de reconciliación, lo primero que tenemos que hacer es aprender a confiar en el otro. Es saber que todos hemos cometido errores, que todos hemos cometido faltas, unos más grandes que otros, pero hay que reconciliarse. Para nosotros hablar de reconciliación en un marco como esto, debemos de construir las memorias. En el tema de la memoria histórica es un tema fundamental para hablar de reconciliación, para hablar de perdón. La reconciliación es tener esa unión, ese sentido de querer estar en paz. Cuando tú te reconcilias, tú sientas una tranquilidad, una paz, una... Uy, uno dice, bueno, ¿y yo por qué no había hecho eso antes? Me hubiera evitado tantos problemas, ¿cierto? Entonces, cuando uno se reconcilia, uno siente esa paz interior, esa tranquilidad, y le da la oportunidad de uno pensar claramente, porque cuando uno está amargado, que tiene ese odio por ese otro ser humano, uno no piensa, uno no reacciona bien. Pero cuando uno ya llega a la reconciliación, es más fácil construir unido que construir cada quien por su lado.